Saben que mi pasión es los reality shows y estoy enganchadísima con los 50. Muy Tengo bien. aquí a una estrella de los reality shows. <laughs> Fernando Lozada, te has hecho famoso no solamente por los 50, por Acapulco Shore, por, por Exatlón. Por o sea, y realmente es, digamos que ya se ha convertido en tu modus vivendus o vivendis, como se diga. Sí. Me encanta, la verdad es que inicié en los realities hace muchísimos años, hace ya 10 años. ¡Ay, oh, muchísimo! Pues es que yo 10 años ya, <laughs> ya suenan, ¿no? 10 años ya suenan, ya re chino. Y entonces, chino. esos 10 esos años me han abierto muchísimas puertas. Eh, inicié también como conductor, me encanta conducir, pero tengo un amor por los realities, me gusta muchísimo. ¿El es la adrenalina, ¿qué Exacto. cosa es? Que no es hay eso. filtro. Pues es eso, es que. ¿Y vas a un programa a competir? Porque me gustan los realities más físicos, más de competencia. Eso. Sí. Me encantó Acapulco Show en su momento y todo, pero es algo que no volvería a hacer. ¿Por qué? Porque las mecánicas más de chisme y, y, y treffismo. No tanto, porque el chisme me encanta. El chisme me fascina. <laughs> ah, no, bueno, me gusta. Pero, pero es más bien el tema de fiesta, de y todo eso. Sí lo llego a hacer, pero ya no tengo el mismo aguante, ya no tengo la misma resistencia y también ya no tengo las mismas ganas es verdad o sea ella es, es muy verdad. diferente ahorita y era sí amanecerte y la tomadera Exacto. y era, era como es todavía yo me parece que volví a ver algún episodio ah, no salen todo digo, el tiempo qué bárbaros mano qué hígado y entonces por lo mismo ya no ya no puedo ya no, y no me llama la atención estoy feliz como papá casado me encanta lo que estoy haciendo eh, y, y este tipo de realities de de retos físicos a mí me fascina imagínate o sea nos están nos están pagando por divertirnos. Sí, Se lo tienen que tomar a juego. Pero no todo el mundo, por ejemplo, hubo, hubo quien dijo, ya sáquenme. Claro. La Tigris. Sáquenme. No, hay ya. Más, hubo más. ¿eh? Hubo, hubo más, más que dijeron, oiga no, esto no, esto no es lo que a mí me pintaron, porque uno en la tele dice, ay, qué bruto, qué, qué menso eres, cómo no le atinaste sí. al hoyo. Y uno ya cuando lo ve en serio dices, ah, chis, pues no, no era tan fácil. Es que es muy fácil ser coach, ¿no? Desde afuera. Claro, desde y afuera. Y decir, no te enganches, no te enojes, no te no te tomes personal las estrategias, todo eso es muy fácil decirlo. Otra cosa es hacerlo. ¿Y qué tal cuando te enteras de que están conspirando en tu contra? Te digo algo, me encanta. O sea, lo qué? estoy viendo, lo estoy viendo en el último capítulo que vi y estoy viendo cómo todos hablan de ir por mi cabeza. Todos dicen, qué bueno que está ahí, es momento de sacarlo, qué bueno que no sé por qué me voy sentenciado. No sabemos qué pueda pasar, pero qué bueno que, que cayó, es momento de darle cuello, necesitamos toda la casa, obviamente no mi equipo suicida. Eso estamos firmes y leales, pero todos los demás sí están viendo de qué manera sacarme. O sea, se les hizo. ¿Con quién, con quién te ha sorprendido de, de su manera de ser? ¿Quién te sorprendió eh, lo buen amigo o buena amiga que, que es? Tengo que decirlo, muchas personas. Muchísimas personas. Por ejemplo, conocí a Adriano, que no tenía el gusto de conocerlo, lo oh, veía en claro. sus redes sociales. Hermano de, de Samadi. Exactamente. Se me fue el nombre de Samadi, pero sí, el hermano de Samadi. Y resultó ser un bombón. Es un tipazo. Conocí a Beta también, nos hicimos muy ah, buenos Beta. amigos. Beta y yo somos como uña y mugre, nos conocimos y fue como. ¿Hace cuánto te conozco realmente? ¿Hace años? No, nos acabamos de conocer, pero nos llevamos muy bien, somos muy compatibles en manera de ser. También tuve la oportunidad de convivir más con Ana, que Ana yo la conocía, pero no nos llevábamos tanto como nos empezamos a llevar ahí. Douglas, Esteban, eh, volver a coincidir con Mane. Eh, sí, Polo caray. Monares. ¿Cómo fue esa, eh, esa alianza de los colombianos? Porque tú eh, tienes tu parte colombiana sí. también. Sí. Y había una como que consigna en contra. Saquemos a los colombianos primero y eh, después eso, eh, eso nosotros no nos comemos entre los que quedan. Eso yo no sé si, si se puede apreciar, pero muy al principio, pues yo andaba solo. Como yo no quería que nadie se sintiera con el compromiso de votar por mí, entonces yo también no les daba el... que yo voy a votar por ti. Claro, yo siempre señor. fui muy claro y les decía, voy a votar por las personas que quiero. Y me junté con el combo colombiano muchísimo y estaban Dania y Mane, que eran mis protegidas. Pero yo siempre lo dije desde un principio. Entonces yo no estaba en un equipo como tal. Yo estaba claro. protegiendo a los míos sin esperar votos de nadie. Jugándomela a la brava de... si caía sentenciado, pues a lo mejor me iba. Pero yo me la llevé así todo, todo el inicio. Hasta que vi que... Pues se salvaba, por ejemplo, José se salvó ocho veces, rey grupero ocho Uy, veces. No. La bebellita se sigue salvando hasta la fecha. Entonces yo dije: Me yo, vale más tener un equipo que tener un Joker. Es cierto que lo sí, tuviste Sí, el es Joker verdad. es una vez. Oye, yo quiero la suerte de la bebecita Todos queremos son? la suerte de, de la Sus Pestañas mágicas, mira, ya hasta pestañas, me puse yo, a ver si, a ver si son sus pestañas <laughs> mágicas. Son sus uñas posizas. ¿Qué es? A lo mejor son las pestañas, pero las necesitas más largas. Así y las va, uñas chico. también las necesitas más largas. Así de, ay, ah, voy, voy al siguiente reto, que es este agarrar bolas en el aire, pero las, las uñas hasta cayó ¿cómo le.? Y era? lo logra. ¿Lo lograba? Yo creo que ni ella sabe, ¿eh? Pero pues decía, <laughs> lo logré. <laughs> La verdad que, ¡Lo logramos! Ay, es que yo, yo quiero hablar con ella porque es así de te odio, pero te amo. Es muy Una chistosa, es muy rara. chistosa, porque cuando se, se metía realmente en, en estrategias que sí se veía molesta a ella. Te estaba hablando así <laughs> y de pronto decía... Oye, pásame un cigarro. ¿no? <risa> <risa> es que ole. Dios mío, no, pero oye, eh, sales de tu casa ahora que eres hombre de familia, Ajá. ¿no? Eh, estos realities te encantan, pero porque también te dan chance de salirte de tu casa un tiempo y regresas después Mira, de... Mira, ahí te va, porque sí, y yo con mi esposa hablo absolutamente todo, porque obviamente ahí salen cuanto chisme, que ando con una y que ando con otra, y ahora lo que dijo Mac y todo eso, pero la comunicación con mi esposa siempre ha sido muy amplia y siempre hemos confiado mucho en el otro. Entonces yo le he dicho a ella, siendo muy sincero, cada vez que me voy a un proyecto, los primeros días los disfruto. Porque puedo dormir, estoy tranquilo, <laughs> nada de que se cayó el niño, hay sí. que esto, la, la natación, la gimnasia. Entonces sí, los, la primera semana todavía, después de ahí ya es un martirio, porque extraño mucho a mi chaparro. Extraño a mi esposa, obviamente, pero sé que ella no va a aprender a hacer algo nuevo, <laughs> o sea, ella no pero, va a aprender a, a chiflar o algo así. Te estás perdiendo momentos perdiendo importantes momentos que la tiene. Tu nene. Tiene tres años. Ay, no, es que es una edad hermosa. Sí, y lo disfruto mucho, pero fíjate que juzgué mucho a mi padre en su momento, en paz descanse, porque trabajaba muchísimo, ¿no? Y eso pasa con los hijos, dices, ¿por qué no está papá? Y ya que uno crece, se da cuenta que papá no está porque pues, tiene que mantener una vida. Sí. Entonces, es difícil, pero uno aprende a ser hijo hasta que es papá. Y cuando eres papá... También te das cuenta, las metidas de pata que metieron claro. tus papás que dices, no manches, sí. ¿cómo te atreviste? Y ahora que soy mamá, yo nunca haría eso con mis hijos, mamá, no manches. No, y, y yo en particular decía: Este, mi mamá me traumó con una infinidad de cosas, ¿no? Y mi papá también. Y yo digo: ¿con qué me tocará traumar a mi amigo? Porque lo voy a traumar de algo. Hijo, estás de tocando algo, algo súper, súper sensible. Y ayer mismo, que, que mi hija menor tiene 20 años, está estudiando psicología. 20 años, sí, pues qué joven señor, tenés. Fíjate, qué la tuve joven. a los 14. No, mentira. <risa> <risa> no, no, no. No, bueno, mi hija de 20, fíjate que está estudiando psicología. Okay. Y ayer mismo estaba bromeando con ella y le dije, mi amor, perdóname por cualquier cosa. ¿Por qué, mami? Por cualquier cosa, porque seguramente por algo te he traumado. Y cuando vayas al psicólogo, por favor, que yo sé que vas a ir a hablar de mí. Dile que lo hice sin querer, sin querer de verdad, porque es o la mamá que te, no te preocupes, o la mamá que te sobreprotegió, o la mamá que te amó demasiado, o la que no te amó, la que te dijo, la que no te dijo, la que te cocinaba, la que no te cocinaba. O sea, por algo, claro, teniendo, ¿no? Sus, este, sus respectivos comparaciones y altibajos, algunas sí cosas muy extremas, pero por algo nos traumamos, tú. O le das mucho y está mal o le das poco y está mal o le, de to, o sea de todo va a haber algún tema. Los niños son tan complejos. Yo me acuerdo de chiquito pensaba que mi papá y mi mamá tenían respuesta a todo, a todo, a todo. O sea, para mí era normal decir, oye, ¿pa? Pues cuál es la raíz cuadrada de esto? ¿Cómo puedo matar la lagartija? ¿Cómo lo que sea se lo preguntaba a mis papás. Y yo estoy como tengo muchos amigos que tienen hijos más grandes y les llegan con preguntas que dices ¿qué le digo? ¿Qué ¿Qué le digo? No. Oye, hace ratito mencionaste algo que estábamos comentando en el show. Eh, Tú le cuentas de verdad todo a tu pareja. Todo. Pero no te da problema. No, somos, <laughs> somos muy abiertos, somos cero celosos. No te eh, puedo creer. Cero celosos es cero celosos. O sea, cero celosos es y de vez en cuando hacemos películas en casa, invito a mis amigos, porque o nos juntamos con su grupo de amigos o con el mío. Y cuando nos juntamos con mis amigos, o sea, mi esposa literalmente quedado dormida en las piernas, así recostada de un amigo mío, este, ella me dice, "Voy a ir a ver a Gerardo, por ejemplo. Gerardo es su exnovio." Y es su amigo. Has tirado todos, todas mis ideas, deja, no no hables con tu ex, contacto cero. O sea, tú no ¿tú con tu ex te hablas? No, yo yo no. Ella sí, porque se llama muy bien con y yo también me llevo muy bien con él. Bueno, bueno. Déjate Lo cuento invitamos a, algo. a jugar de mesa a la casa con su mujer. Jura. Te lo juro, pero se llevan muy bien. Y siempre se han llevado, fueron novios no sé cuánto tiempo, la verdad, nunca he preguntado. ¿Sabes qué? Este fin de semana, Ben Affleck, los paparazzi lo agarraron en su carro llevando a Jennifer Garner, que es su ex esposa. Ah. Pero estaban cachete con cachete, iban manejando, él manejando, y ella con la cabecita así en el hombro de Ben, y yo digo, espérate, por más Jennifer López que seas, te dan celos, oye. O sea, sí, claro, no, totalmente. Pero, o sea, no. Y si yo veo, por ejemplo, a mi esposa que llega a hacer eso, se lo diría, pero no sería un pleito, honestamente. Sería un pleito si lo repite. Pero si yo le digo en el momento, "Oye, me incomoda que hagas eso, por favor, no lo hagas" y lo deja de hacer, estamos bien, porque hay una hay comunicación. Sí, lo repito, así es como pienso yo. Mucha gente me, me dice que estoy loco, que cómo puede ser, que, me, que o me está viendo la cara o yo se la estoy viendo a ella o lo que sea, pero todos nos lo decimos. Qué, qué valiente, qué valiente, porque yo en, en, a lo largo de mi edad, ¿verdad? Y de la, las largas relaciones eh, que he tenido en mi vida, he llegado a la conclusión de que no puedo contarle todo a mi pareja porque... O provoco celos en ella, Ajá. sabes, en, en la otra persona, en, en mi pareja, este, y, y se ponen inseguros también muchas veces. O sea, hay que, hay que encontrar esa persona súper abierta y muy tan compatible contigo que no, no vaya a pensar mal porque estás hablando con un hombre o con un exnovio o con un, una persona que te echó los perros. O sea, con la que me hicieron un, el primer escándalo en los 50, que yo se supone que ando con Michi, no sé qué tanta madre. Ajá, a ver. La invité al cumpleaños de Lean. Estuvo ahí con Tri. Ah, o sea, realmente qué. ella confía en mí, yo confío en ella. ¿Cuántos años llevan juntos? Llevamos cinco años casados y siete años de, de novios. O sea, siete, en to, siete... En siete, ocho por ahí total, más o menos. En de total. conocerse y tienen un bebé de y tres años. Y siempre hemos sido así. O sea, nunca... Yo me acuerdo que mi esposa me decía, voy a irme a tal lado con mis amigos. Pásatela bien. O sea, ni siquiera es de preguntarle con quién. Confío en ella. Sí. El que quiere ser infiel lo va a ser yendo a Lux. Total. O sea, el que razón. quiere ser infiel lo va a hacer. Sí, 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 sí. No De necesito. día, de noche, sí. borracho, sobrio. O sea, es, es cierto, es cierto. Ahora, ella trabaja en tu mismo. en el mismo ambiente de la televisión. No. Ha grabado, algunas vez grabamos con MTV un programa, pero era mi hijo, ella y yo, que era de unos sketches muy divertidos de un papá como yo, ¿no? Que mm. es algo especial. <laughs> y, y ya es lo único que ha hecho ella de televisión realmente. Ahorita tiene su podcast con una marca muy fuerte que se llama Mustela y le está yendo muy bien con ellos. Eso es en Latinoamérica, aquí en Ajá. Estados Unidos no, pero en Latinoamérica le está yendo muy bien. Ella es la host de, de ese Qué podcast cool. y se ha metido a trabajar con marcas y todo porque pues habla mucho de maternidad, la siguen muchas mamás, la siguen muchas mujeres. Es una mujer que, que respetan en ese ambiente porque lee muchísimo. Es una genio. No, y aparte está, o sea, tiene, tiene su, su tiempo ocupado. Muchas veces uh -huh. el ocio Ey. es el que te pone a. A ver, dejarle los mensajes que le mandan al Fer. Ah, está es desgraciada, mírala. ¿Sabes? O sea, me imagino que también ella tiene su carrera y sus cosas y no claro. tiene tiempo para andar buscando. Pero, ¿qué tal los DMs? Si ella abriera tus DMs, ¿qué vería? Si abre mis DMs, va a ver... Yo le contesto a todo mundo con corazones, con caritas, con corazones. Ya me morí. Pero siempre he sido así. En serio. Wow, no, pues. Pero me a mí, felicita. te estoy hablando de a mis amigos y a mis amigas. Sí, sí, sí. O sea, realmente no tengo. O sea, yo soy heterosexual, pero no soy nada. Si veo a un cuate. ¡Te amo! Le digo, sí. Les digo bebé de luz, corazón. Oye, ¿y nunca has sentido así pasos en la azotea de que alguien realmente ya se está pasando de la raya? Una chica se está pasando de la raya o tú ya empiezas a sentir así como que cosquillitas. Te lo puedo enseñar en los comentarios y me mandan muchísimas fotos luego desnudas. Y... Pues nada más no contesto. Pero no sientes absolutamente nada. Nadie te ha movido el, pa el paquete. ¡El paquete! El... Bueno, el paquete también. Nadie te... Nadie te ha movido el paquete. Que digas, ah, caray, esta sensación. Ya sentí cosquillitas. Ay, no. Pues hasta el día de hoy, no. Wow, pues no. O sea, el, puedo ver una mujer y decir qué bruto, qué guapa o qué buena está, y se lo digo a mi mujer. Exacto. Y tu mujer igual también y apreciará también ella. la belleza ella, de ella es más, ella es más discretita, pero yo le digo, ya viste, ese güey está buenísimo, mi amor. Ay, qué bueno, pues me da muchísimo gusto. Sabes que estábamos hablando también en el show otro. Siempre estamos hablando de parejas y de infidelidad y de. No, de, de Fidelidad, que cada vez es el más las mujeres que engañan que los hombres. Eh, o sea, las estadísticas recientes son que las mujeres ahora. Y la mujer latina, más se supone. Cuerno. ¿A qué crees que se deba? El hombre es. O sea, que la mujer está despertando también. El hombre, ¿cuántos años lleva haciendo esas mamadas? Siendo muy honesto. ¿Sí? El hombre, ¿cuánto tiempo lleva haciendo eso y reprimiendo a la mujer? Sobre todo en países como México. No, y, y, sabes, ah, total. O sea, yo, yo no puedo no, hablar nada. por otros países por Colombia y México pues, son sí. bastante cerrados en ese aspecto. Más Machista, México. Sí, Ajá. total. sí, Entonces yo creo que más bien es un. Pues ya algunas están cansadas y dicen, pues, si bien me la hacen, pues yo también la voy a hacer. O Pero no. tiene mucho que ver también con la independencia económica, de que dices, ah, yo puedo poner el cuerno, si me cacha, pues empaco y me voy que al fin que yo tengo mi sueldo yo controlo ya mi dinero sabes ya no Toda hay tanta razón. dependencia no ya uno como que se desapende un poquito sí claro caray, porque si sí estábamos así como que dependiendo del marido claro en todos los sentidos pero ahora y, y yo creo que también sabrás que la mujer mexicana por, porque tú vives allá este son son las que sacan la familia adelante y si el tipo es un pues me hueva pasó a mí con mi mamá. Él se pone ellos, cómo fue tu mamá es mexicana mi mamá es mexicana mi papá colombiano uh -huh. mi papá tomó algunas no me gusta juzgar ni nada porque cada quien pasó lo que tuvo que pasar pero mi papá tomó algunas decisiones y se alejó de nosotros desde muy pequeños viviendo ustedes ya en México Sí, yo vivía en, en Colombia por temporadas. O sea, realmente siempre vivía en México. En Colombia vivía dos, tres meses, cinco meses, cosas así. Pero realmente viví en México. Yo nací en México. Ah, okay. Pero cuando mi hermana tenía un año, mi papá se fue de la casa, aplicó la de. Voy por, por cigarros. <risa> <risa> Ahorita vengo. <laughs> Ahorita vengo, voy por cigarros. No <laughs> <me> ha regresado. <laughs> Entonces, sí, mi papá tomó sus decisiones, tuvo otra familia escondidas, tuvo una hija escondidas, varios detalles ahí, no lo juzgo porque no sé por qué estaba pasando y mi mamá tampoco es una perita en dulce, la verdad, tiene su carácter, pero mi mamá no sacó adelante, mi mamá es una guerrera, eso es, por más que yo no tenga una buena relación con ella, la admiro muchísimo, muchísimo y me encantaría tener una buena relación con ella, por desgracia no somos muy compatibles. Fíjate, y, y qué bien que hables de esto porque es algo que a mí también me, me, me toca mucho el tema de que queremos siempre romantizar la maternidad. Uh -huh. Queremos siempre mater, eh, romantizar el hecho de que la mamá es lo mejor del mundo y la mamá es un ángel y no siempre la mamá es un ángel. Y no siempre se tiene que ser mamá, uh -huh. ¿sabes? Porque en algunas épocas de, 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 de este mundo, en alguna etapa, la... O sea, era así de si no eres mamá y eres eh, no eres nadie, claro. ¿no? Como, como mujer, uh -huh. como que, o sea, eso veniste, punto. Y, y no es cierto. Entonces, tenían bebés, mujeres que no querían ser mamás y después se repercutía en que, pues, que tenías una mamá infeliz. Claro. ¿No? Y eso y lo he visto en las redes, y me, me impactó mucho un mensaje que decía, eh, una chava decía, este, saludos a todas esas personas que en el Día de las Madres. No saben a quién felicitar. Aunque tengan una mamá, obviamente, pues te parió una mamá. Sí, claro. Pero que no sientes esa cosa de que, ay, la mejor mamá del mundo, eres esto, eres lo otro, lo más. Pues es que es una relación que se trabaja. O sea, es algo que tienes que trabajar. Y de papá igual. Sí, obviamente. Es como yo. A ver, esto ya lo he dicho alguna vez. Pero yo soy adoptado de padre. Yo no supe que mi padre biológico era otro hasta los 25 años, más o menos 24 años. Eh, no me molestó cuando me enteré, fue algo que decidió mi mamá eh, ocultar por, por mi salud mental, ella lo consideró así. Uh -huh. Yo siempre le dije que no tenía que, por qué cargar con ese peso, pero el hecho creo que me lo dijo justo a tiempo, porque a los 24 años pues ya yo llevo en psicólogo, bueno, no, no. yo voy a psicólogo hace años, no suelto mi psicólogo, eh. a mí mis amigos me dicen que si sí estoy loco, que no, simplemente me gusta tener a alguien para platicar, uh -huh. ¿no? Y para que me dé consejo, para que me escuche, lo que sea. Entonces... Creo que me ha ayudado mucho eso y no me pegó el hecho de enterarme de que mi padre biológico es otro. No hablo de él, lo conocí a los 25 años, no me llamó la atención el tener una relación con él. Por lo que dices, nunca construí nada. Él intentó acercarse, me acuerdo, y me, me pidió mi teléfono y fue muy incómodo para mí decirle, señor, así tal cual, señor, yo sé que a lo mejor piensas que puedes construir una relación aquí pero yo ya tengo un padre, se llama tal, se llama Juan Carlos Lozada Villa, y él es mi papá, él es el que me crió, y todavía le dije de broma, si tú quieres volver a tener una, o construir una relación conmigo, vamos a empezar por todo el dinero que me debes de domingos, de, 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 de ir a los carritos, sí, del cumpleaños. cine, mis cumpleaños, le dije, si quieres económicamente apóyame y después ya vemos si nos podemos llevar bien, <laughs> y me pidió mi teléfono y no se lo di, le dije, no me tomes a mal, pero para qué quiero un amigo de 60 años, compadre, porque mi papá no vas a hacer. Oh, pero ¿a, ¿a quién crees que... A quién... Quiero decir, ¿quién fue responsable de que eso sucediera hasta los 24 años? Él no quería tampoco hacer... Él, él nunca se interesó realmente. O sea, como que él cuando mi mamá decidió alejar... Él no me quería tener, o sea, él quería un aborto. Uh -huh. Yo no estaría aquí echando fiesta con ustedes, uh -huh. si fuera por ese güey. Uh -huh. <laughs> claramente no pudo, ¿no? <laughs> y aquí andamos dando batalla. Pero él realmente no quería. Eso es lo que me cuenta mi mamá. En sus momentos de enojo, ¿eh? no sé si sea real o sea un arranque de mi mamá, y por eso me lo dijo alguna vez con afán de lastimar, Ajá. porque también uno enojado, el herido hiere, ¿no? Entonces sí, sí. a lo mejor en un arranque mi mamá lo pudo haber dicho y no sea cierto. Pero y eso es lo que yo tengo entendido, que él no quería tenerme. Y era amigo de ciertas personas mafiosos que no, que mi mamá pues no, y era golpeador y muchas cosas. Oh, bueno. Entonces mi mamá decidió alejarse, le anularon la iglesia, le anuló su matrimonio y todo, y yo no lo volví a ver desde los dos años. Me pareció tan triste que él cuando se acercó a mí me comentó una anécdota que tenía mía, solo una. Sí, sí. solo una y dije hermano qué triste no nos conocemos o sea, no nos o sea conocemos. perdón pero no nos conocemos no y, y y definitivamente la sangre no es lo que va a determinar tu, eh, eh, ser papá o sea es, es la persona... ni mamá es la persona que te cría la persona a la que tú sigues que ojalá que todos te tengamos una buena imagen para seguir pero qué impresionante tu, tu historia. Todos tenemos una historia Todos tenemos por algo, contar, ¿no? un libro que escribir. ¿Cómo se llamaría el libro de tu vida? Híjole, mis patoaventuras, ¿cómo se llamaría? Tus patoaventuras. Mis patoaventuras. Es que me pasa, dice mi esposa que me pasan cosas súper extrañas, súper extrañas, porque sí termino haciéndome amigo de personas que jamás lo imaginé. El otro día me hice amigo de, una, de, un, de un detective de aquí. Entonces si tengo algún problema ya con sabes, una multa ¿a o algo me ayuda. Conocí a un policía también en el, en el aeropuerto porque no usé mi primer, yo me llamo Juan Fernando y no usé, no usé mi primer nombre en el boleto y no me estaban dejando pasar y me decían que por qué, que por qué oculto mi nombre, que si estoy tapando Ajá. algo, ya sabes, ¿no? Que se ponen sí. así. Ajá. Y llegó este chavo, bueno es un señor. Y, me di, y él se hizo cargo del asunto y nos empezamos a platicar. Nos llevamos muy bien. Me dijo: Tú eres losada, ¿verdad? Y los, sí, sí. ¡Ah! Y empezamos a platicar. Hicimos una video, videollamada con su esposa. Y ahorita somos compas, así amigos, amigos de que le hablé y le dije: Oye, voy para Miami. ¡Ah, hermano, no hay que verlo! Entonces me pasan cosas muy extrañas, o sea, que sí sería un, sería un libro lleno de anécdotas muy divertidas. No, y empezando desde, o sea, desde todo lo que estás contando de tu papá, que lo conociste, que cómo te crió el papá colombiano y el otro papá era, es mexicano. Es me, el biológico es mexicano. Mexicano. Y, y, y mi familia, crió? mi familia, que la que me crió es colombiana por parte de mi padre. ¿Qué, ¿Qué acento te gusta más, el colombiano o el...? Fíjate, ¿Tú yo... puedes hablar como colombiano? No, de chiquito uh -huh. hablaba como colombiano. A mi mamá no le gustaba nada que le dijera sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Que me decía, sí, señora. Y le hablaba a mis hermanos de usted y así, pues, normal. Y a, mí, a mi mamá no le gustaba nada. Entonces me lo fue... Quitando. Ajá. ¿Has vuelto a Colombia recientemente? Sí, 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 sí. Fui a la Navidad... Nos juntamos toda la familia colombiana en Cartagena. Qué lindo. Ajá, el hotel Por allá y muy a gusto. Pero sí, sí voy a Colombia. Oye, el, volviendo a los 50, yo sé que han salido varios chismes que quizá, o sea, el, el, la intención del show siempre han sido las competencias, como que el chisme y la convivencia pasa segundo término, pero ha sido imposible no darse cuenta de cómo algunas personas se han comportado. Julia, Julia ha roto mi corazón porque yo no esperaba que se portara así al hacer esas alianzas. Y, y recientemente, bueno, te ligaron sentimentalmente con quién. Con Mitch, con Dani, con Ana, con mejor dicho arrasa el cemental sí yo digo no el cemental le dije a mi esposa no fíjate tengo opciones así que cuídame ¿eh? porque <risa> <¿Qué> <risa> parece ¿te ser te que todas que quieren conmigo esposa? pues es que según el público todas quieren conmigo yo quiero con todas <laughs> no según Eso... el público ¿eh? porque la gente que me conoce de atrás uh -huh. o sea ellos saben que siempre he sido así porque me han hecho escándalos con hombres ¿eh? con lambda yo tuve un escándalo en México qué con Lambda, porque en cada foto que sube Lambda, le pongo, eres un papacito hermoso, estás divino, eres guapísimo, muñeco, y la gente, y subieron en una revista que no me acuerdo cómo Tenían creo, gran romance. Que tenía, que era mi amante. Ay, ¿Cómo te cae así, eso? Ay, no. A mí qué? me da una risa. Yo ni me engancho en esas ¿Tú des, cosas. ¿Desmientes? No. Por ejemplo, de eso de Ana, de Mitch, de no. todo eso. No, nada que ver. No. Pero hay ¿Es cosas que, me voy que a poner te han a afectado. Cuando me afecta es cuando se meten con. Porque una cosa es que me lo estén diciendo a mí otra cosa es que estén mandándole a mi esposa o que estén metiéndose con mi hijo diciendo, ay, tú y qué mala suerte tiene tu hijo al tener un padre como tú. Yo uh, digo, digo no. Más bien te hizo falta un padre como los, yo es Los haters ven de qué lado te agarra. O sea, a, a gracias vi... a Dios tengo muy poco hate. Qué bueno. O sea, muy muy poco hate y realmente la, la gente me defiende muchísimo. O sea, en el comentario de Maki, muchísima gente me vino a escribir. ¿Qué le pasa a esa vieja? Porque ella dice que tengo una relación yo, porque me llevo muy bien con todas menos con ella. <laughs> y porque Maki, a lo mejor, pues si tú no, no. Ha... Maki es una mustia. Ah, cuenta. Y a mí no me gusta A mí no me gusta atacar a las personas, ni me gusta hablar de espaldas ni nada. Y yo se lo dije a ella de frente. Le dije, tu manera de hablar y tu manera de expresarte no va con tus acciones. Porque ella se expresó muy feo en un momento de Douglas quitándole, quitándole eh, mérito a él, simplemente por haber tenido relaciones con otra niña en la casa hace mucho tiempo. Dijo, uh -huh. qué asco. Palabras de ella. Yo no me meto en ese tipo de cosas, pero de verdad me está tirando tanta calabaza a ella y se hace la, la santita y todo, que digo, no es cierto, no le compren esa máscara de... Yo si te voy a decir algo, te lo digo de frente, y como lo he hecho hasta el día de hoy. Y dicen que la edición los favorece, ah, o sea, la edición te, te obligó a decir, odio a Fernando, como lo dijo Julia. Yo no sabía que me odiaba así Julia. Julia! Pero fíjate que Julia se dejó consumir por el reality. Porque fuera, platico con ella normal. O sea, yo no tengo problemas con nadie. Yo no tengo problemas con nadie y hay que aprender a decir: esto es en el juego, esto es en la vida real. Muchas personas se lo llevan lo del juego a la vida real. Exacto. Y ahí es donde empiezan a meter cosas que no. Y es lo que yo aprendí porque me apasioné con el. Pinche casa de los famosos, mira, ahí me tienes, todas las noches. Pero mira, vi, me ría la sangre cuando veía a la Laura Bozo echándole a la pobre Ivonne Montero, yo la quería despelucar. Y salen de la casa y se hablan, se abrazan, se besan, fueron a comer juntas. Y yo así de... Yo, y yo con, con el mi hígado... cara de payasa. Ajá, ah. entonces... No, ya no, no, me, no me caliento ya cuando veo esas cosas, digo, ay ellas se van a contentar al rato. ¿A, pues a veces pasa, a veces no. A veces no. O sea, con Maki, real, si sí, realmente te. O sea. Es que Maki ya está haciendo cosas que no van. O sea, hizo lo de Nicola, que le hizo un escándalo, le tiró proyectos, le met, lo metió en problemas, ay, sí. cuando él no hizo nada, ¿sabes? A mí, cuando me refiero a que me da miedo ella, es por lo que es capaz de hacer. Al ser una niña caprichosa y al ser... O sea, realmente yo sí siento que tiene, que tiene maldad en ella. Eso de, de Nicolás, recuérdanos porque fue en uno de, de los juegos como que él manoteó. Y ella dice que él la golpeó. Que la golpeó. Y entonces eso le llovió. Tú sabes que para... Antes, ya cuando salió la verdad, ya le había llovido todo lo que tenía que lloverle, ya se le habían caído las marcas, ya no le daban a dar trabajo, o sea... Ella es capaz de hacer lo que sea por destruir a alguien que no le cae bien y eso está mal porque a mí no me cae bien ella y no pienso hacer nada. No te y si te toca trabajar en otro proyecto. Trabajo con ella? sin problema con ella okay. porque yo no soy de guardar rencor ni nada simplemente mi distancia hasta para allá niña como lo hice en el programa yo en el programa mantuve distancia con ella todo el tiempo y eso es lo que te ha ayudado también a, a sí a quedarte a, a poner tus distancias. Y a no salir en, en, o sea, como, por ejemplo, alguien que yo le tenía mucha fe, aunque no es mi santo, de, mi devoción, a Cerboni. Es que es bueno Cerboni. Hijo Es este. un buen malvado, es un buen villano. Es ¿eh? un villanazo. Pero es muy bueno. Y de verdad yo dije, va, va a durar, va, va a durar, porque el tipo, o sea, se las va a ingeniar. Y ándate que me lo van sacando. Sí, esa es tu... Y voz para su vez. ego, o sea, porque ahí el rollo también es cuando te crees más... Sí. Sabes de lo que eres, el potro ahí la lleva, que también en el reality pasado había dicho, aquí no me saca ni Dios y tómala. Sí. Que Dios dijo, pues ahí te va. Pero el potro es bueno con las estrategias. Exacto, ¿tú cómo te consideras para eso? Yo considero que mis estrategias son muy diferentes. ¿Por qué? Porque yo soy de decir las cosas de frente. No soy de estoy haciendo un grupito aquí escondidas. Yo siempre fui todo lo que acordaba o hacía o lo que sea, lo hablaba con mi grupo. Y en ningún momento nosotros consideramos el no votar por nosotros. O sea, nuestra estrategia simplemente era: sálvese quien puede en las arenas, no caigas sentenciado, vamos a ver hasta dónde Esta. llegamos sin caer sentenciados. Y así no, no estamos como repartiendo votos. O sea, si caíamos tres, pues, y si se iba uno, tenías que darle a dos y dejar a uno descuidado. Entonces, no, era eso, que no caíamos en sentencia. Eso es lo que nos favorecía Oye. muchísimo. ¿Quién ronca más el? ¿Quién ronca Lorenzo. Más él? Lorenzo. Lorenzo, Potro. Hijo, había este... niñas que decían, perdón, ya no puedo dormir aquí, me tengo que salir de aquí, roncan demasiado. Sí, de hecho, Maki y... era una de las que se salía y por eso nos quitaron mucho dinero. Ah, ahora, de las niñas, ¿roncan? Sí. <risa> <risa> suelta, Total, suelta. Totalmente. <laughs> yo, a mí nunca me tocó escucharla porque realmente no dormí con ella, pero Potro sí dormía con ella. Ana. <risa> <risa> Ana Roca. ¿A quién le apestaban más los, los pies? Híjole. Porque te voy oye, a decir algo, eh. Sudando a todo el todos. día. Sudando todo el no, pero a todos. Teníamos, o sea, la producción pedíamos talco todo el tiempo para los pies, porque hacía un calor espectacular y luego estás con la arena, se te mete la arena todo y esa arena sucia con cuánta madre te puedes imaginar ahí. Y obviamente todos dejaban sus zapatos, todos dejábamos nuestros zapatos abuelita, afuera. Todos dejamos nuestros zapatos afuera. Ahora, ¿cuántos baños había al principio? Imagínense para 50, para 50 personas. Mira, eran... ¿Cómo se dividían? Uno, nos dividieron en cuartos cuando llegamos. Entonces, cada cuarto tenía un baño. Eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete cuartos eran, creo. Y cada cuarto tenía su baño. Y aparte había baño, había dos baños, y había uno por ahí secreto que yo encontré, pero había dos baños que, que no tenían cuarto, que eran baños como abiertos. Es un caso eso de los baños, ¿eh? ¿Por qué? Porque las mujeres tiran, yo tiro mucho pelo, yo soy muy peludo. Pero las niñas como, parecen Golden Retriever. Tiran sí, ¿no? un montón de pelo. O sea, Hagamos podías hacer. Una peluca. Una, podías hacer un muñeco de felpa con el pelo de la regadera de, de un día de baño de las mujeres. Ya sé. Y es, oye, no es como que estás con tu esposita que la amas y la adoras. Estás con otras 25 chicas. Y las 25, el 90% tiene extensiones. Ah, ese es otro rollo. <laughs> Te encuentras extensiones, Uñas, así? extensiones, la pestaña. la pestaña. O sea, así de que en la noche decías, ¿quién eres? Porque ya se desarmaba. Sí, ya la bebecita se desarmaba, me acuerdo, porque dormíamos en el mismo cuarto. Entonces la bebecita <laughs> llegaba y se quitaba las pestañas, se quitaba. La no sé qué. Se desarmaba completa y se acostaba a dormir. <laughs> ¿Quién es la más la más vanidosa? Mmm. Yo creo que es que Isis sí, no sé, no me... Pero todas todas eran muy vanidosas. O todas eran muy fijadas con su apariencia y todo. Todas, todas, todas. ¿Qué es lo, el, un matapasión en una niña para ti? O sea, de un, en una chica. Yo sé que estás casado y todo, pero Ajá. como hombre sigue fijándose, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, conviviste con todas estas chicas sin decir nombres. ¿Hubo algo que tú decías, ay, no, qué horror, yo no... No podría. Con no nadie podría, así. a ver... Para empezar, la mayoría de mis compañeritas se me hicieron mujeres espectacularmente guapas. La verdad es que todas tienen lo suyo, todas tienen algo. Hay unas que son muy bonitas de cara, otras que tienen un cuerpazo, otras que tienen unas piernas espectaculares, las pompas, lo, lo que sea, ¿no? Cada, cada quien tiene lo suyo. Pero un matapasiones para mí es una persona tóxica. Hablando de, de forma de ser, una persona tóxica... No puedo. O sea, no puedo yo con eso. Como que tuve muchísimas novias porque al final todas me salieron bien tóxicas hasta que llegué a, con mi mujer. Es con la única mujer que he tenido una relación que ha durado más de ocho meses. Y ahorita llevo ya ocho años. Y, y ok, a ver, espérate, pero si vamos a terapia, ¿verdad? Y tú sabes que el terapeuta te dice, usted atrae lo que tú necesitas. Sí. Entonces, ¿será? Mano era lección tras, le tras lección, compadre. Y yo no, no fui tóxico realmente en, en mis relaciones. O sea, yo tenía problemas por no celar. O sea, mi problema era que llegaba una novia y me decía, entonces te vale madres con quién voy a ir a cenar. Y me besuqué, fíjate, y tú... Y yo me, o tú. sea, si besuqué a alguien, si digo, oye, espérate, ¿no? ¿Qué tal vez? No. <laughs> <laughs> digo, oye, no, espérate, pues no tanto. Pero nunca fui de, ¿y con quién vas? ¿Y a qué hora llegas? ¿Y, y si sí regresaste? No, hombre. Y ellas se quedaban así como, no me ama. Ajá, ese era el problema que tenía. Y con mi esposa no. Con mi esposa yo soy el que le marca, le marqué ahorita en la mañana y le dije, me urge hablar contigo, amor. Y no me respondió. No me, respond, no me ha respondido hasta ahorita ¿No todavía. ¿No te ha respondido? No me ha respondido hasta ahorita. Pero no es que, sé que está ocupada. O sea, en ningún momento pienso el, ha de estar haciendo algo. O no me contesta porque está con o... no sé quién. No, qué bonito. Ok, entonces la toxicidad es lo que tú dices. Es cero. el Ahora, La higiene, por, por ejemplo. O boca de trailero. A mí la boca de trailero me da risa, porque yo también la tengo. Pero la higiene sí. O sea, yo soy muy limpio, me gusta estar, me gusta bañarme en la mañana, en la noche. Eh, tengo un tema con alergia a mi sudor. Es algo con lo que nací, que me da comezón si sudo y no me baño, me da comezón. Entonces me tengo que bañar siempre. Oh. Eh, y cuando hay, hay niñas, no voy a decir nombres, pero sí hay niñas que, que dices, wow, ¿en serio? Desmaquillándote hiciste esto y dejan <laughs> así reguero, una carnicería, sí. que dices, Ay, ¿qué onda? Sí, ¿no? Y volteas sí, al sí, sí, piso y cabello, papel, papel, papel no. así de con maquillaje tirado. Y la y... El desorden. Ajá, un, pero desorden sucio. Y no, y los dientes. Estábamos hablando, hoy precisamente en la mañana, eh, con Enrique Santos, estábamos hablando sobre los dientes, por ejemplo, chuecos. Ajá. Es un, es un tema para ti. ¿o no? Tú tienes una dentadura preciosa. Muchas gracias. Que es natural. Sí. Quiero creer. Sí, 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 son míos ¿Qué tal? Porque ya la cosa es traer los dientes falsos. Todo el mundo ya tiene carillas. Sí. Es súper común. Súper, pero hay unos que no se ven bien. Es que también cuando se las ponen de bueno, chicle O sea, que se ponen así. El, deja, el te enseño nuestra foto. Cuadrote porque... así, blanco, blanco, que con luz neón brilla. Ahí es donde dices, <laughs> espérate, ¿no? Míranos qué guapos. Todos nos pusimos cariño. Ah. Estoy... Entonces. Cuando se ve así de blanco se ve raro. <laughs> se, ve raro. se ve rarísimo. Se ve súper raro. Ahora, ¿tú qué, tú qué crees? Por ejemplo, si los tiene chuecos los dientes. Yo creo que la sonrisa es algo muy. Es el reflejo del alma. Yo creo que la. No, sí. Yo lo que más me fijo, y lo puedo decir por mi esposa, que tiene unos ojazos esa mujer, es, es en los ojos. O sea, la forma del ojo. Mi hijo también tiene unos ojazos azules, azules. Igual que yo. Okay. Igual que yo. Igual al papá. Ay. Igual al papá nada más Ay. no lo hemos encontrado. Ay. No, ya le escribí a Chris Hemsworth que tiene que ¡Ah! mandarme <laughs> una lana ¿Qué pase ahí. Vaya, la lana sí. de una vez. Oye, compadre, tú tienes un montón. <laughs> no, es cierto, hay muchas, hay muchas, este. Sabes, hay, hay hombres que se fijan, no nada más en que ay qué guapa, qué cuerpazo, no sé qué, sino es un conjunto de cosas muy que, que tiene que llenar un, un todo. O sea, es más, hasta de lo que platica contigo, porque si es una cabeza hueca, ajá, o sea, cómo llevas una conversación. No. Cómo duras dos horas en un date? Nunca te metiste a los dates, a los apps para no. buscar pareja? No, pues te callan. No, nunca. no, nunca. Ah, pues te callas. No, sales pero... a la esquina, vas al, al supermercado. Como que nunca me llamó la atención realmente, nunca me llamó la atención. Aparte hay tanta gente que no es quien dice ser mm. en redes. O sea, es mucho, hay mucha falsedad en redes sociales. ¿Eres de los que persigue o siempre te han perseguido? A mi esposa yo la perseguí por muchísimo tiempo. ¿Y qué? ¿Por qué no quería la condenada? Porque yo soy menor que ella. Ella ya estaba graduada y yo estaba en la época de fiesta y de desmadre todavía. ¿Cuántos años? Ella tiene tres años más que yo. Okay. No mucho. No, 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 mucho. no. Pero cuando tienes 20 y ella tenía ya 23, 24 años, tiene tres, cuatro años más que yo. Ella cuando ya tenía 24 ya estaba graduada. Entonces me veía a mí y decía, no, es que tú eres un niño y nada más me gustas físicamente y ya. Entonces yo... Seguí ahí pensando que como siempre no me iba a enamorar. Y sopas, que caí redondito. Y estuve ¿Y detrás de ella mucho tiempo y ella no quiso. Ella solamente quería... Un amigo con una, derechos. Exacto. Un amigo con derechos prohibidos. Te usaba. Pero que bien me usaba. Eras el booty de, era de tu esposa. Así de sábado por la noche, ay, ya me está llamando, sí. está condenada. Ahorita vengo. Ah, tú crees que soy tu qué, voy para allá. <risa> <risa> en serio, y nunca te sentiste así de tú solo quieres sexo conmigo. Sí, pero sabía que era la única forma que me podía acercar a ella. Entonces seguí y seguí y seguí hasta que me dijo: No, ¿sabes qué? No. Mejor no. Y nos dejamos de ver como cinco años. Ajá. Y después, yo, yo estuve detrás de ella como seis meses. Me acuerdo que le escribía y hago mucha burla de eso porque le escribía... Ella nunca me escribía. Entonces yo le decía, ¿cómo estás? Que tengas un lindo día. ¿No? Gracias. Nada de, ¿cómo estás tú? Nada. Tú también. Cerrada nada. la conversación. O sea, ella sí me daba a entender que nada más hasta lo físico llegábamos ella siempre me lo dejó muy claro nunca me ilusionó ni nada o sea ella siempre fue muy clara ¿Somos? yo solito fui el que se y yo y la verdad es que yo en mi cabeza decía esta no sabe pues se va a casar conmigo ah, huevo que sí se va a casar conmigo esta mujer y no lo sabe todavía tú y la dejaste sin... sí yo dije no hombre tú vas tú despapalle sí, equivócate, el... ves un montón de sapos y luego ya vemos qué onda y cinco años después la busqué la volví a ver pensando que ya no sentiría algo. Y no, a que no la dejé de ver? Entonces dije, voy a intentarlo una vez más. Y lo volví a intentar y ahora sí ya. Relendita la enamorada. Calle. Enamorada. El té de calzón es muy bueno. Les va a pasar ah, la receta. va <laughs> a pasar la receta. ¿De cuántos días? Eso. <laughs> no, ¿sabes qué? Hoy dimos la noticia de que Hugh Jackman, que es Wolverine, se, está di se acaba de decir que se divorcia. Lleva 27 años de casado con una mujer que le llevaba 12 años. O sea, él tiene 55, su esposa <coughs> o ex esposa ya tiene 67. ¡Oh! ¡Wow! Uh, imagínate a esa crisis de la, me, de la mediana edad <laughs> eh, tener esos cambios porque se da también. O Pero sea. también está bien porque nunca ah. es tarde. Yo siento que si no estás cómodo ya, ¿por qué, porque. Mi mamá creció muchos años con esa idea de que no, mejor no me alejo por mis hijos, no, mejor no hago esto, no soy feliz por mantener a las piensa primero en ti. Uh -huh. Entonces yo creo que es... nunca es tarde, ¿no? A lo mejor este encuentra el amor, la señora de 67 o Hugh Jackman encuentra no, y el que amor. que el que está con el corazón partido es él, no ella. O sea, Hugh que apare... Jackman te paso mi celular. <risa> <risa> Para <risa> esas noches <Eres> solas. <laughs> Tú te imaginas, o sea, a los 67 años tomar esa decisión de, no, la verdad y... Como dices, me quito, me el, quito sombrero. el sombrero por tomar una decisión de no soy feliz, por más Wolverine que seas, por más actor de cine. No, y qué rico, ¿no? Y creo que las relaciones ahora, así como la tuya, que son súper abiertas, nada enganchadas, ni tóxicas, ni nada de Ojo, eso. pero son abiertas hasta cierto punto. O sea, yo sí. se lo, ella no tiene permiso de agarrarse con nadie. Yo no voy a hacer eso tampoco. Que quede, que quede. Nada, Triana, si favor. me estás escuchando. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos Acuérdate. Ya lo hemos acuérdate. hablado. Acuérdate. Abiertos no de, no de poliamor, pues. No, no de poliamor. No, 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 no. Una no cosa es que no somos celosos. Exacto. A, no, abierta de confianza. Sí, claro. ¿no? Que también creo que va revolucionando ese, ese tipo de romance en el que sabemos que no, es, no todo es para siempre. Y no es tuya ni tuyo. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus cosas y prefiero... Realmente tener esa confianza que tengo con ella de decirnos todo, que estar escondiendo. Sí. Hay ciertas cosas que obviamente uno se guarda para uno mismo, ¿no? O sea, sí, no, no vas a estar pensando o, o le, le vas a estar diciendo cualquier cosa que te pase por la cabeza. No, fíjate que me acuerdo que mi mamá me golpeaba. No, no, o sea, cada quien tiene sus traumas, cada quien tiene sus cosas. Si una niña me tira el rollo, tampoco voy a ir a decir, oye, fíjate que me tiraron el rollo. Esa. No, simplemente yo pongo mi límite y ya. Bien hecho. Ay, pues qué gusto de conocerte igualmente. de saludarte me caíste requete bien igualmente qué este, gusto? viene qué otro otro reality o qué ya hacemos la novela ya quítale la chamba la a, mí, a, a mí a mí una... me encantaría hacer novelas <laughs> o hacer este, series sí me encantaría y sí quiero incursionar en eso no sé todavía no he tenido una oportunidad eh, ahorita estoy muy clavado en, en la conducción me gusta mucho la conducción estoy conduciendo okay. un programa en México que ya llevo tres años conduciendo, uno de MTV, que es un noticiero de todo lo que pasa en los realities de MTV. ¡Ah, qué es chulo! Pura risa, puro doble sentido, puro albur. Es, es reírte, básicamente. Qué buena onda. Por Entonces, eso me gusta el chisme. Eso, eh. pues sí. A los hombres también son bien chismosos. Somos chismosísimos, nada más que ¡Súper! no lo aceptan. Sí, como Aceptémoslo. si es algo malo, claro. Por supuesto. Es más, los hombres yo creo que son, se les son más o sea, los cachamos más rápido de que nos están poniendo los cuernos porque a veces les quieren sí. andar. Dice, ay, a mí la, la mujer es muy inteligente. La mujer es, ah, no me la me mujer es muy inteligente. Muy inteligente. Y el hombre, de, ah, va con el amigo, ya no sabes lo que hice ayer, güey. O deja tú que vaya con el amigo, el hombre es, es pendejo. <risa> <risa> lo suelta. Pues sí, ¿No se nos hace fácil hacer tonterías en la vida y ahí va. Bueno, con. Qué? Sabes que todo lo que sube tiene que caer. Muy cierto. Y la vida es un boomerang, así que pórtense bien por si no quieren... No, que lo los, que no te gusta que te hicieran. El karma llega. 100%. Y con esto nos vamos. ¿Quieres dejarnos algún aprendizaje espiritual, una frase? Coman frutas y verduras. No, no cierto. Sé. Eh, <laughs> Fibra. Pues no sé qué será... Eh, como siempre lo digo, hagan ejercicio. A mí me gusta cerrar con eso porque a mí el ejercicio me cambió la vida en todos los aspectos. Me convirtió en un hombre seguro, en un hombre tranquilo. Mis, mi capacidad de, de no ponerme celoso viene mucho desde ahí también, sí. desde que me siento seguro de mí mismo. Y eso me lo dio el hacer ejercicio. Y no fue el verme bien o. No, fue como sentirme bien. ¡Qué cool! Ajá. Fíjate, buena idea. Este, el ejercicio y yo no somos los mejores amigos, pero lo voy a tomar. Este, de tu parte voy a empezar a hacer ejercicio, por lo menos a caminar. Cuenta. Hay una regla de tres, que son tres días para sacar motivación, tres, di, tres semanas para crear un hábito, tres meses para empezar a ver resultados y tres años para empezar a cumplir tus metas. Entonces, esa regla de tres es muy básica y si la cumplen, eso.